Bueno, hoy tenemos un tema muy bonito que presentaros y es que, bueno, hoy tenemos espectáculo en vivo y en directo para este otoño, ¿no? Esta temporada que comienza y que, bueno, la verdad es que agosto ha sido un mes bueno, lo dicen los empresarios, para, bueno, pues para todo esto que hemos tenido de la pandemia. Y, bueno, me da mucha alegría que también los empresarios pues retomen ahora este mes con fuerza y quieran ofrecer a sus clientes y amigos, a todo el que quiera, pues un espectáculo también, una cena temática. Y en esta cena temática que nos encanta los artistas y hay que apoyarlos también porque también ellos lo han pasado bastante mal y que nos hacen felices de estos momentos cuando ellos actúan y nos olvidamos de todo y nos hacen felices realmente. Y estamos disfrutando de una velada con una buena gastronomía y encima además un añadido de una bonita música, un buen espectáculo, pues ¿qué más podemos pedir a la vida, no? Bueno, pues además asequible a todos los bolsillos. Así que hoy vamos a presentar aquí donde estamos, que es los propietarios, son los señores Bruno, esto es Da Bruno, Surmare, y que, bueno, seguramente que vamos a pasar una noche fabulosa, y espero que vosotros también, si no habéis asistido esta noche, lo vais a ver a través de la televisión, y sabéis, recordaros que todos los sábados y miércoles también va a haber espectáculo. Así que si este sábado no habéis venido, pues otro sábado, reservado, porque está muy bonito, y además hay espacio suficiente para guardar las distancias y toda la seguridad que podamos pedir. Gel también, alcohólico y fenomenal, así que yo creo que va a empezar ya mismo Pilar Cerezo con su actuación y vamos a verla. Hoy queremos darle la enhorabuena a esta gran familia, la familia Bruno, que, bueno, pues como todo, la hostelería ha sido también uno de los más perjudicados y, bueno, ya han sido fuertes, han mantenido este agosto, ¿no?, y septiembre, que además con una gran noticia, y es que van a comenzar a partir de hoy sábado los espectáculos que nos tienen acostumbrados y que es tan bonito venir aquí a este sitio tan espectacular y tener unos artistas de la talla de Pilar Cerezo, su esposo, su hija, y que hemos disfrutado y son momentos inolvidables que siempre lo vamos a tener en el recuerdo. Y cuando me llamó Pilar y me dijo que retomaban, digo, bueno, yo la primera, porque realmente me emociono a decir esto porque son muchos los recuerdos. Pilar, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, que estoy muy contenta. ¿Qué tal? Yo también estoy muy contenta, súper contenta, pues con mucho ánimo y con mucha fuerza y con mucha alegría de estar otra vez aquí de nuevo y de que empiece otra vez esto a funcionar con música, porque, bueno, efectivamente esto está funcionando desde julio y agosto y, por cierto, muy bien, ¿eh? Pero bueno, también el toque de la música es importante porque hay muchos clientes que están acostumbrados a que aquí en invierno realmente Bruno es un referente de música aquí en la Costa del Sol, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos. Empezaron ayer ya con el grupo Chilando y hoy empezamos nosotros. Vamos a estar todos los sábados y también va a haber música el viernes con diferentes grupos. Ahora de momento está Chilando, que es saxo y guitarra. Nosotros vamos a hacer todos los sábados porque los viernes estamos, también se lo digo por si quieren venir, en Da Bruno Cabo Pino. También está abierto, está funcionando, está genial, está con muy buen ambiente. Aquello es precioso porque tiene una terraza muy bonita y, en fin, también es muy bonito. Así que estaremos aquí. Y luego, a partir de mediados de octubre, el 14 de octubre, que es miércoles, se comenzará también con los espectáculos de los miércoles, como se venía haciendo desde hace ya algunos años. Y los tributos también. Exactamente, con diferentes tributos, diferentes tipos de espectáculos. Y bueno, habrá un montón de artistas diferentes, así que les invito a todos a que vengan aquí a Da Bruno, porque no se van a arrepentir. Así que vamos a tener viernes música, sábado música y los miércoles a partir de mediados de octubre. Y luego el resto de los días también pueden venir, que aunque no haya música en vivo, pero hay música en lata. Nada más, que habéis hecho unos musicales tan bonitos como El Rey León. Es que han sido tan bonitos que eso no se nos olvida. Y recordarlos aún a mí me emociona. Porque tú dices, ¿cómo han podido montar esto? Y lo habéis montado aquí, donde estamos, en este escenario, y lo habéis hecho fenomenal, os habéis caracterizado, os habéis hecho vosotros mismos los trajes, sí, que tiene todo un mérito, o sea, y vamos a seguir viendo esta temporada. Sí, hombre, claro, vamos a ir haciendo todo tipo de espectáculos, se van a ir haciendo, y muchas más sorpresas nuevas que estamos preparando, con muchos más artistas, con muchas cosas. Así que no quiero desvelarlo todo, bueno, solamente un poquito, pero bueno, va a volver a haber ópera, va a volver diferentes tributos, nosotros haremos algunos espectáculos nuevos, en fin, muchas cosas bonitas
que le aconsejo que vengan, que se lo van a pasar súper bien. Y siempre estaremos aquí guardando las distancias de seguridad y toda, bueno, todo lo necesario, todas las medidas necesarias que se están tomando, tanto en las mesas como los camareros, el servicio, nosotros los músicos, en fin, todo el mundo puede venir con seguridad a Da Bruno, sin ningún problema. Bueno, adelántanos lo que vamos a ver hoy. ¿Qué vas a dar hoy, que es el primer día que empezáis, que en esta temporada ya de otoño? ¿Qué vamos a escuchar? Cuéntanos un poquito, adelántanos, porque en breve te vamos a ver ya aquí en el escenario. Vamos a tener este pedazo de pianista también aquí, acariciando las teclas del piano. Pues él va a empezar con piano, un poquito de piano primero, para acompañar la cena, así suavecito, y luego entraré yo, y tenemos un montón de canciones nuevas, un repertorio que hemos montado en todo este tiempo. Tenemos un montón de cosas nuevas que le vamos a ofrecer a todos nuestros clientes. Entonces, aunque no es un espectáculo formado, porque los sábados hacemos un poco música de todo tipo de música, en varios idiomas y dependiendo también un poco del público que cada noche haya, no es como los miércoles que ya se hace el show ya montado, digamos, ¿no? Pero seguro, seguro que lo van a pasar súper bien y le van a gustar mucho porque tenemos un montón de canciones de novedades, porque tú ten en cuenta que aquí hay un público que se repite continuamente, que va a venir, que va a seguir viniendo, entonces tenemos que mostrarles cosas nuevas. Ahora, a mí me gusta destacar también esto, que aquí en las temporadas anteriores pues no había un menú estipulado que dijera, no, tienes que pagar tanto para ver el espectáculo, ¿no? Ya con un menú estipulado, no, sino que aquí se come la carta lo que cada uno quiere y pagar lo que ha consumido. Simplemente vaya a seguir igual, ¿no? Sí, de momento vamos a seguir igual. La carta, aunque la carta se ha renovado y hay un montón de platos nuevos y hay ahora una carta de temporada, aparte de la carta de siempre, pero que no se paga nada por la música ni nada. Cada uno lo que consuma es lo que paga. Y bueno, vamos a hablar también ahora con esto del COVID, que tenemos como mucho miedo y tal, y es que aquí hay espacio suficiente para guardar la distancia y que la gente esté disfrutando de este gran espectáculo y que guardando toda seguridad. Eso es lo que yo decía, que pueden venir con toda seguridad porque las mesas, bueno, ahora si queréis lo vais a ver, sí, es que están muy separadas unas de otras como manda la ley, o sea, está todo súper controlado a nivel de seguridad, por supuesto, vamos, eso es lo principal, o sea que ningún problema, podéis venir todos, que vamos a pasar genial y seguros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena por tu trabajo. Yo sé que a ti te quiere muchísima gente porque te lo merece. Eres una persona, gracias, Elena, que te haces querer y te, también como profesional te admiramos. Muchas y gracias, somos fan tuyo, lo sabes. Así muchas que gracias. Estamos muy contentos de estar aquí. Porque vosotros también sois súper profesionales, o sea que es recíproco. Bueno, vamos a verte en unos minutos que estamos eso, deseando, ¿no? Eso. Ya está la gente esperando, que creo que tenemos por ahí hasta un actor de cine que hacía esas películas. Sí, esa Peter, que hacía esas películas de pistolero, estamos hablando de él, estamos hablando de Peter, que es un actor, que bueno, lo conocemos todos también en los eventos de Marbella, y que es un gran actor que ha hecho unas películas muy bonitas, y que te damos la enhorabuena por ese trabajo, y que venga mucho también a ver a actuar aquí a Pilar. Gracias, muchas gracias, venga, Pilar. A vosotros, muchas gracias, un besito. Bueno, tenemos aquí un actor que además nos da siempre mucha alegría verlo. Yo lo suelo ver desayunando en San Pedro de Alcántara cada mañana. Él desayuna allí en la calle principal de San Pedro con esa alegría, saluda a la gente. Es una persona muy cercana, es un gran actor. Lo hemos visto interpretar películas del oeste, de pistolero. Bueno, increíble, pero es que lo increíble es que siga usted igual, porque sigue igual que siempre, que lo vemos en las películas. Es ser igual, ¿verdad? Igual. El último película que yo ha salido, que está en cartel, es Voces. Allí yo salgo también, en Voces. Entonces, ¿de qué va esta película? Ese es un peli de terror. Entonces, no voy a contar nada, pero se puede verlo. Pero, ¿cuál es su papel en este? El más malo, ¿eh? El más malo. Es más malo, ¿verdad? Es que me viene fenomenal ese papel, Peter. Bueno, y cuéntenos, porque creo que le han hecho una tarta. Cuéntenos un poco esta noticia. Yo llevo al ambulatorio y tengo fotos aquí en mi móvil. Al ambulatorio para un homenaje a los sanitarios en San Pedro. Una tarta juntos con Troyana. De 2 metros por 1 metro. Increíble. Sí, fantástico. Ah, entonces, se han puesto muy contento, ¿no? Precioso. Y tengo un proyecto que quiero comentarlo porque yo creo es súper importante.
Yo soy buceador 3 estrellas. Yo he hecho hace 15 años un curso de buceo a una señora menos válida, que tenía parapléjico desde su nacimiento del cinturón para abajo. Y me da cuenta, últimos años, que en la playa no hay nada para los menos válidos. Hay un carro de 3 ruedas que falta 3 personas para llevar un menos válido al agua, ¿ya? Y no puede estar en el agua, está encima del agua, y cuando hay un poquito de oleaje es un peligro. Vale, yo quiero que se... yo he llevado el proyecto, a, tengo un proyecto, ¿eh? Lleva el proyecto a la bomberos, a San Pedro, porque yo quiero que me da cuenta que los menos válidos con un chaleco de buceo en la piscina o en el mar son totalmente seguros y libres, libertad, que pueden casi hacer los mismos como nosotros, totalmente libres. ¿Ya? Y yo, mi idea es, ¿por qué no podemos en todas las playas donde hay socorristas, ¿ya? Un par de chalecos de buceo, ¿ya? Para que esta gente pueda disfrutar el libre. Entonces, pero para hacerlo este de nuevo, yo quiero que con bomberos o con Guardia Civil, que tiene buzos profesionales, vamos a pensar en una piscina, un par de pruebas, y cuando todo va bien, otra vez una prueba en el mar, y luego un rueda de prensa, como hemos hecho con el de señora, venido todas las cadenas nacionales, entonces, y para que fondos como el 11 y todo, ayuden a nosotros para que en todas las playas y piscinas hay chalecos de buceo. Pues me parece una idea estupenda y esperamos que lo escuche las personas que tienen que dar el apoyo a estos inventos. Ayuda. Muchísimas gracias. Y damos paso al pianista que está aquí con nosotros. Gracias, Peter. Ayúdame, por favor.
Estamos viendo unos momentos muy emotivos cuando también los clientes felicitan a Josepina y al señor Bruno y al equipo por mantener esto abierto, por mantenerlo, darnos estas energías, hacernos que nos olvidemos de todo. Y en estos momentos de gastronomía y con esta noche temática, con música y con este buen ambiente, realmente son las cosas que nos hacen seguir, que nos hacen seguir adelante. Así que yo también quiero agradeceros vuestro bien hacer durante muchos años y ahora mucho más, porque ahora han sido estos tiempos duros, pero ahí habéis estado. Enhorabuena. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha sido el verano? Contadme cómo ha sido el verano para vosotros. El verano, gracias a Dios, hemos trabajado muy bien. De verdad que no se lo esperábamos, pero hemos trabajado bien. Pero ahora se nota que ha bajado el trabajo. Bueno, pero empieza la temporada de otoño. Habéis hecho nuevas cartas. Contadme un poquito los proyectos, tanto temáticos como los de esta noche, como la carta. Sí. De verdad que hemos hecho una nueva carta de otoño y está funcionando muy bien, a los clientes les gusta, esperemos que va a funcionar. Mencionarme alguno de los nuevos platos que se incorporan también, a la carta. También estamos organizando muy bien, a partir de la semana que viene tenemos nuestra venta online, quiere decir que tenemos un app nuestro, entonces los clientes pueden pedir directamente. Tiene la carta y nosotros lo llevamos a la casa. Siempre lo hemos hecho, pero ahora lo vamos a hacer más. Mucho más. Ahora vamos a reforzar un poco más lo que es la comida para llevar a la casa, porque cada día más pide la gente para comer en su casa. Es un tema demandado porque ahora con el teletrabajo la gente tiene miedo a salir, entonces puede tener este mismo servicio pero en su casa. Así que me parece una brillante idea. Yo también quiero preguntaros, porque yo recuerdo, tengo muy bonitos recuerdos del Día del Ganso, que es ahora en noviembre, creo recordar. Sí, sí. ¿Cómo va a ser este año? ¿Vamos a tener el Día del Ganso, Bruno? Vamos a ver según la reserva que tenemos, así no... No. Sicuramente lo vamos a tener, posiblemente un poco más pequeño que el otro año, pero nosotros le estamos dando cariño, como usted ve esta noche aquí en Sulmare, estamos volviendo un poquito al antiguo. Esperamos que todo salga positivo, nosotros le damos todo el esfuerzo con nuestro plato, con nuestra música, con nuestro ambiente, con el apoyo siempre de nosotros, que todavía, gracias a Dios, tenemos fuerza para llevar esto. Yo quiero agradeceros esta noche maravillosa que nos habéis hecho sentir. Sois dos grandes trabajadores, sois un ejemplo a seguir. Gracias.
quiero también daros esa energía y esa fuerza para que también sigáis y lo veamos nosotros. Os queremos muchísimo, sois un entrañable para nosotros. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a vosotros, como siempre. Hasta la próxima. Gracias.